súper contento. Lo bonito de las segundas temporadas es que te vuelves a encontrar con gente que no solo que hace bien su trabajo, sino que quieres mucho. Entonces, eso fue lo que nos sucedió ahora en la segunda temporada de Lotería del Crimen. El trabajo se hace más eficiente, los guiones se aprietan más, todo se mejora. Entonces yo estoy muy satisfecho con el resultado de toda la segunda temporada y pues llega esta parte bonita donde lo podemos compartir con el público, que también es padre escuchar su feedback. Oye, ¿cómo fue todo este proceso? Una temática fuerte cada uno de los capítulos. ¿Cómo ha sido el proceso para ustedes? Pues es, como dices, la historia trata sobre detectives que se encargan de desentrañar los casos más extraños de homicidios que suceden en la Ciudad de México. Desafortunadamente tenemos material para echar para arriba, pero lo bonito es que hay un equipo que está comprometido con darle justicia a los deudos y a los familiares de las víctimas. Entonces, en un país como este, creo que eso es pues muy loable, ¿no? Darnos cuenta, como yo lo hice en el proceso al conocer a ciertos policías que nos estuvieron dando entrenamiento y platicando con ellos y sobre sus experiencias, pues darnos cuenta que hay gente que trabaja desinteresadamente por hacer de este un mejor país, y eso fue algo muy lindo de conocer. Justamente, ¿cómo fue ese encuentro con este tipo de personas que pues hacen su trabajo día con día y tú como actor personificarlos ahora? Súper interesante, es de las etapas que yo más valoro. Pudimos ir a un entrenamiento de una semana a la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, allá en sus instalaciones, y nos tocó ver un proceso de a unos novatos que querían integrarse a una fuerza especial que existe actualmente en la Ciudad de México, en la policía, y una de las pruebas era aventarse de una plataforma de 10 metros a la alberca que tienen ahí como parte de su entrenamiento, y nos decían que la razón de eso es que si ellos están en una situación límite en la cual tienen que la vida de algún compañero está en riesgo, no pueden dudar, tienen que dejarse ir y dar ese paso al vacío, y es una prueba, y a quienes no la pasan, pues hasta el siguiente año si quieren volver a intentarlo. Y lo que a mí me impactó era que un tercio o la mitad de los que se aventaban no sabían nadar, entonces había unos buzos abajo, obvio, para sacarlos, pero muchos dieron ese paso. Entonces era impresionante ver, esa era una de las pruebas, ¿sabes? Entonces, en otra ocasión, en esa semana, hacen un toque por los compañeros caídos a las 12 del día, y entonces todos detienen las actividades que están haciendo y se escuchan el toque. Fue súper conmovedor estar ahí y escucharlo. Bueno, ya vieron el primer capítulo, entonces en ese momento sí solté mi lagrimita porque me conmovió tremendo, pues que ellos están arriesgando sus vidas y no sabes si vas a llegar ese día a ver a tu familia, ¿no? Pues me pareció así brutal, es de las partes que yo más atesoro de haber participado acá. ¿Son casos reales los que presentan? En la primera temporada tuvimos como un 25% de casos reales. En esta segunda hay uno que otro, pero en esta ya son mucho menos que en la primera. O sea, es ficción, se podría decir, pero pues basado en cosas que suceden día con día. ¿Sí? Exacto, sí. Si no pasó aquí, pasó en algún caso en Estados Unidos. Pero lo bonito, y se lo repito, es como darnos cuenta en este país que sí hay alguien que puede darnos la justicia que todos nos merecemos, ¿no? Oye, ¿qué tal el aprendizaje de trabajar con un elenco pues de grandes personalidades, de gente experimentada como la señora Lupita Sandoval, que ya llevan mucho tiempo en esto? Sí, no, adorable. A Lupita la quiero mucho. Hace un personaje entrañable, simpático, a pesar de que es forense, ¿no? Pero en general yo miro a todos mis compañeros y siento un profundo agradecimiento por el trabajo que hacen y por la generosidad que tienen en el set, y eso sin duda pues se nota en todos los capítulos. ¿Y con Sara Maldonado? Padrísimo. Sara y yo habíamos trabajado juntos hace como varios años, ya no me acuerdo cuántos, en un proyecto donde casualmente éramos una pareja de sicarios. Entonces, okay, años después, ahora van a la ficción nos trae justicia al otro lado de la moneda, y pues es padrísimo, es una gran compañera, es una gran actriz, entonces cuando se junta el talento con la buena actitud, todo sale muy bien. ¿Qué es lo más complicado de este proyecto? Lo más complicado fue pues los periodos de grabación. Grabábamos 6 días a la semana, los sábados casi siempre era la misma carga que el resto de los días. Y grabamos durante 12 semanas, 3 meses. Entonces, de pronto ya hacia el último mes, pues generalmente el cuerpo ya va pidiendo esquina. Claro. Todos sacamos la chamba, pero pues también es parte del día a día de los policías, pues el
trabajar con su cansancio y a pesar de eso levantarse y seguir haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, pues, es también una motivación que, por lo menos yo como actor, pues lo incluía a la interpretación de mi personaje y creo que funcionaba. Oye, ahorita estás enfocado en este proyecto que estamos ya por ver, ya se está viendo, pero ¿qué más viene contigo? Porque tú ya terminaste esto, pero ¿qué más hay? Sí, estoy grabando ahorita una película, una comedia romántica que se estrenará, yo supongo que el próximo año. Viene una obra de teatro también, es una comedia de humor negro. Y viene otra cosa de la cual todavía no puedo hablar, pero yo creo que en muy pocos días se estarán enterando. ¿Cómo defines este momento de tu carrera con este proyecto y con todos los que tienes? ¿Cómo defines este momento que estás viviendo? Pues me siento muy agradecido, muy pleno. Después de la pandemia y del parón que hubo, volver a trabajar en lo que más me gusta es lo que más atesoro. Y me encanta que TV Azteca esté apoyando otra vez proyectos de ficción que los abandonaron durante mucho tiempo, pero gracias a la primera temporada de Lotería pues volvieron a creer en esto, Adrián, Luis, Martín, y está muy bien. Ahora acaban de estrenar Doctora Lucía, que le está yendo muy bien. Pues creo que es importante para el público y para la televisión, sobre todo abierta, que no es de plataformas, que haya ofertas y que las ofertas sean cada vez de mayor calidad. Oye, en una sola frase, ¿cómo define la Lotería del Crimen? Adictivo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, éxito. Gracias a ustedes, muchas gracias. Chicos. Muy bien tu luz. Gracias, chavos. Gracias. Bueno, no.